Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. En esta ocasión les traigo un video sobre fragancias para empezar tu colección. Fragancias que no sabes cuál comprar, no sabes cómo invertirle, no sabes con qué iniciar, qué gustos. Te traigo 5 opciones con las cuales puedes iniciar tu colección. Ojo, ojo, no lo compres a ciega ninguno de estas si estás iniciando a tu colección. Si estás empezando a invertirle la Nuki, no lo compres a ciegas. Te traigo 5 opciones de diferentes tipos de gustos o si necesitas estas 5 fragancias para toda la vida o para iniciar tu colección, para lo que gustes. Te voy a traer 5 opciones en las cuales si a mí o si yo hubiera buscado un video, relativamente me hubiera ido por esas fragancias de aquí. Vamos a empezar por las fanáticas del gourmand, porque no, obviamente mi familia olfativa favorita, que estamos hablando de ese señor de Donna Karan, un perfume económico. Bueno, pues después de que se me fue la luz, ahora sí vamos a empezar la número uno, que les traigo en opción esta fragancia aquí de Stories de Donna Karan. Esta botellota que parece una mamila. Esta fragancia aquí, fíjense que la he usado muy poco, es un ámbar floral del 2018 de la casa de Donna Karan. Trae guayaba frutal, mousse de leche gourmand, vainilla, sándalo, ámbar gris y un poquito, se le nota un poquito de jazmín. No es el protagonista, pero aquí lo que resalta es lo frutal desde la salida de una guayaba un poquito ácida pero dulzona. Está un poquito como pimienta o como algo picoso, como pimienta. Algo ahí de cardamomo, pero es una fragancia que si tú estás iniciando este mundo en donde ya no hay salida, en donde solamente existe una puerta de entrada, pero no hay una de salida, te recomiendo este de Donna Karan, una fragancia que la verdad es que le llevo poco. Pero me ha gustado bastante. Es un tirándolo un pelín a gourmand. Con decirles que a mí en mi piel me dura 8 horas. No está mal. Digo, es un eau de parfum. Sí, es un eau de parfum. Pero no siento que proyecte tanto como me gustaría. Así que si tú eres una fan del gourmand que apenas está iniciando su colección, vete por este. Porque aparte de esto, esto no está tan masificado, entonces puede ser un disfrute medio personal porque tiene una estela media, pero poco a poco va bajando. Es una fragancia que te recomiendo, relativamente económica. No sé cuánto me costó, como casi 800 pesos. Está bien porque son 100 mililitros hasta esto. Uy, 3.4 onzas, 100 mililitros. Una fragancia de Donna Karan que te recomiendo bastante si estás empezando este mundo de las colecciones, de empezar, de probar. Es mi primera opción para las amantes del gourmand. Ahora, vamos a otra opción con una estela de media a baja. Este de aquí que les voy a traer es uno de Escada. Y este también es un poco gourmand. ¿Por qué les traigo esta opción? Porque esta es la opción más económica. Este es increíble de Escada, una fragancia pues de la casa de Escada. Creo que hasta es un eau de toilette, no recuerdo. Este perfume de aquí me recuerda como a la vibra de los de Britney, tipo con clementina, con notas dulces. Eso me recuerda a mí. Tiene una salida fresca. Un pelín alcoholosa, no está así que tú digas alcohol etílico en su máximo poder, no, un pelín alcoholosa. Tiene peonía y orquídea, que resalta más la peonía, pero muy flojita. Es una peonía muy flojita que no resalta ni mucho menos escandalosa. De ahí viene la nota como particular de natilla, que sientes como que huele a un flancito, pues a un flancito de leche y la bolsita del flan, ¿no? Tiene chocolate y notas dulces. El chocolate yo no se lo siento, así que no podría ser esa explosión comestible de chocolate. Aquí hueles como un flancito
con un pelín de peonía y clementina desde la salida. Es un gourmand suavezón, pero muy económico, que sería también bueno que iniciaras con este tipo de fragancias económicas para que haya pues variedad y obviamente solvencia en el bolsillo. Vamos con la siguiente. Ya si tú buscas perfumes de noche acá, pantallantes con rosa, con caramelo, ay, te voy a mostrar uno que yo amo. Jalo mi agüita por aquí y voy por un secante. Esta aquí no huele a nada. Les voy a mostrar cuál es. Este de Nina Ricci L'Extase. Es una fragancia. Está picosona en la salida, pero mayormente porque tiene pimienta y se le nota una pimienta marcadita. Tiene la rosa, es protagonista, y la rosa es aquí estoy, yo soy la rosa y aquí mando. Es una rosa melcochosa con frambuesa, con jazmín, con caramelo, porque también tiene caramelo. Tiene vainilla y tiene ámbar, tiene otras notas por ahí, pero son las que yo reconozco en esta fragancia. Rosa, pimienta, jazmín, frambuesa, caramelo porque es melcochoso, vainilla. Tiene un fondito como de cedro o sándalo. Es riquísima. Si tú ya buscas perfumes nocturnos, fuertes, sexys, llamativos, te recomiendo este. Este de L'Extase de Nina Ricci. Sé que en algunos lugares ya se ha descontinuado. Aquí en México lo puedes conseguir fácilmente, pero te lo recomiendo que lo pruebes. Es riquísimo, riquísimo. Es oscuro, nocturno, medio gótico. Si eres fan de la rosa gótica o de las fragancias súper pesadas, nocturnas, te recomiendo este de aquí. No te va a fallar. Vas a quedar muy bien. Es muy halagado, llamativo, como que voltéame a ver, ¿no? Es una fragancia que literal llama mucho la atención al olfato de las personas por ser como un poquito diferente, no lo mismo de siempre, no oler ni tan floral ni tan gourmand. Tiene un lado medio pero gótico, oscuro y nocturno. Vamos con la siguiente de aquí. Esta es para las amantes de lo floral, porque no todo es gourmand, no todo es olor a comidita. Pero sí, aquí te traigo una opción de... Tengo esencial exclusivo floral de Natura. Una fragancia que yo estoy enamorada. Fíjense que por ahí escuché, no me acuerdo de quién, que decía que si te gustaba alguien de Mugler te va a gustar esto. No se parece, yo siento que no se parece a alguien. Sí resalta mucho el jazmín. Las notas verdes, tiene como algo acuático, mandarina, tiene como cítricos, manzana que resalta en la salida. Pero aquí lo que a mí me gusta son las flores, trae jazmín, trae nardo, trae violeta, trae rosa, trae todo tipo de flores que se puedan imaginar. Una fragancia floral, sumamente floral, pero no es un floral antiguo, no es un floral vintage, no es un floral punzante, no. Aquí tenemos un floral fresco con notas verdes, con manzana, con mandarina, con cítricos, con caramelo, pero que lleve la nota de caramelo no suele ni siquiera a Tutti Frutti. No, es que aquí, miren, hay jazmín, nardo, azucena, lirio de los valles, tiene violeta, tiene jengibre, ylang ylang, clavel, tiene un montón de flores, pero un montón de flores como no se imaginan. Y es que para las amantes de los perfumes florales, esto está súper bien, porque pueden iniciar con una imagen del floral para ir subiendo de tono al más floral, chunky, punzante, fuerte, ¿no? Entonces yo se los recomiendo este exclusivo floral de Natura, una fragancia bien hecha, bien hecha. Y yo, que no soy fan del floral, créanme que estoy enamorada. Ahora vamos para las personas, las mujeres o los hombres también, que son amantes de las fragancias frescas, recién bañadas.
La emperatriz Dolce & Gabbana número 3. Esta cosa de aquí, déjenme decirles. Lo amo, lo amo, lo amo. No dura mucho, pero sí, esta es una opción para las mujeres que les gusta oler recién bañada, pero sin que estén atosigándose, o un recién bañada, pero que no huela tan enjuague de cabello. Esto sí huele a tutti frutti, algo punzante, porque es ácido por el kiwi y dulzón por la sandía, tiene notas acuáticas. Tiene pimienta. En la salida puedes sentir como que, uy, como que cierto picor en la nariz, porque tiene pimienta, es como que algo picosito. Tiene kiwi, ruibarbo, notas acuáticas, sandía. La sandía y el kiwi son aquí los dueños. De ahí vienen las notas acuáticas y viene mucho como el limón o bergamota. Son sus notas segundas protagonistas. Esto es para las amantes de las fragancias frescas, llevaderas, todo día, que la verdad es que si eres fan o si vives en un lugar muy caluroso, esto te va a encantar, te va a gustar, porque sientes como que recién bañada, refrescante, fresco, cítricón, riquísimo. Yo estoy enamorada de esta cosa de aquí. Se los recomiendo para iniciar en este mundo de los aromas acuáticos, frescos, recién bañada, o si vives en un lugar donde hay mucho calor y quieres empezar tu colección o quieres ir probando perfumes frescos, esto es para ti. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que les haya informado. Ya saben que si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, me lo pueden dejar en los comentarios. Estoy muy al pendiente de ellos. Te dejo mis redes sociales por algún lado de tu pantalla, para que vayas a seguirme en Instagram y en Facebook. Al igual, si te gustan los grupos de Facebook, únete al grupo de Glam YouTube, que estará apareciendo por aquí en tu pantalla la imagen o el logo del grupo, y en la cajita de descripción el link directito al grupo para que te incluyas en automático. Nos vemos a la próxima. Besos grandes, cuídense mucho. Bye.